Hola Géminis, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar, Géminis, con tu siguiente lectura y vamos a ver qué es lo que tus guías esta vez necesitan comunicarte, ¿sí? Tal vez simplemente información para que puedas tomar incluso una decisión también. Pero vamos a ver. La primera carta nos va a estar diciendo cuál es la energía que te va a estar rodeando, Géminis, durante el momento presente. Ok, la carta de la Emperatriz. El arcano mayor número 3. Géminis, si es que el signo de Tauro es importante para ti, mira la lectura de ese signo también, ¿sí? Si es que tal vez tienes energía de Tauro en tu carta natal, incluso mucho mejor. La carta de la Emperatriz, la energía de Libra, de Virgo presente. Justamente estamos en estos momentos en la temporada de Libra. Esta es una temporada de cosecha, es una temporada en la que nos empieza recién, digamos, a ir bien o que nuestra relación con el dinero empieza a sanar de una forma bastante armoniosa. En la base se está quedando la carta del 4 de espadas. Géminis, has estado trabajando tantísimo. La carta de la Emperatriz. Creo que el dinero va a ser o va a empezar al menos a ser una preocupación menos en tu vida, ¿sí? Porque esto nos está hablando de que empieza a construirse de una forma mucho más estable. Mucho más como que no son oportunidades que van y vienen, que entran y salen de tu vida, sino que son situaciones que finalmente te están trayendo algún tipo de estabilidad. Tú estás construyendo, Géminis, tu futuro. En estos momentos, con cada una de las decisiones que tú tomas, con cada una de las acciones que tú haces, estás construyendo algo y estás acercándote hacia donde tú quieres estar, hacia donde tú quieres llegar. Si es que tal vez quieres experimentar por momentos tal vez un poco de lujo, porque es lo que me da aquí también, obviamente vas a poder ser capaz. Vas a poder ser capaz de, digamos, tener dinero no solamente para que pagues deudas, para que pagues cuentas, ¿no? Para que tengas comida en la mesa, para que estés saludable, sino, Géminis, también para que te puedas dar un gusto o dos. Es simplemente lo que tú mereces después de tanta espera, después de que, de darte cuenta sobre todo que, mira, el hecho de que justamente todo ese esfuerzo que tú le has puesto al día a día, que a veces no lo notamos, ¿no? Es como que parece rutinario ir al trabajo, luego regresar a casa, al trabajo, a casa, al trabajo, a casa, pero eventualmente no nos damos cuenta que estamos construyendo algo también. Estamos, digamos, ¿no?, ahorrando también para un futuro, para algo que tú quieras, incluso, Géminis. La carta del 4 de espadas, por otro lado, es un pequeñísimo llamado de atención. Y bueno, tiene de cierta forma sentido, Géminis, tú lo que estás atrayendo es una abundancia de cierta forma infinita, ¿sí? Una abundancia estable, una conexión con el dinero, una relación con el dinero bastante sana. Y cuando es sana, empieza a multiplicarse. Para llegar aquí no ha sido fácil. Y justamente el universo lo sabe, por eso es que ellos quieren que te tomes un descanso. Ellos están dándose cuenta de todo lo que estás haciendo, todo el esfuerzo que estás poniéndole para poder lograr una meta, un objetivo, algo. Porque hay algo en tu mente, Géminis. Hay algo, a pesar de que pueden haber, ¿no?, muchos deseos y muchos anhelos que podamos tener, hay uno en particular, que es el que más pesa, el más importante tal vez para ti, Géminis. Y eso justamente es lo que tú estás atrayendo de a pocos. No te sobrecargues de energía, no te sobrecargues de trabajo, porque al final de cuentas el cuerpo te puede pasar factura y si tú no te sientes bien físicamente, no vas a poder funcionar bien, digamos, mentalmente tampoco, ¿sí? Así que, Géminis, vamos a ver cuál es el obstáculo, sin embargo, ¿sí? La carta de la Emperatriz, mucha abundancia, riqueza, dar a luz a nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas etapas en nuestra vida. Estamos viendo el obstáculo y sale la carta del 7 de espadas. Obviamente aquí hay un obstáculo. En la base se está quedando la carta del colgado. Muy bien, Géminis. El obstáculo aquí puede ser muy bien una persona de signo aire, ¿sí? Géminis, Libra o Acuario. No necesariamente, ten muy en cuenta, Géminis, que cuando nombro signos es simplemente por la energía que aparece en las cartas, pero puede muy bien ser que la persona sea de cualquier otro signo, ¿sí? Simplemente para hacer hincapié en esa energía. 7 de espadas, Géminis, el obstáculo no eres tú ni es tu mente, ¿sí? Es alguien más, es una persona. Puede muy bien ser en un área laboral, digamos, un jefe,
¿sí? Que nos dice el mismo cuento una y otra vez. Sí, vas a ver un aumento, sí, vas a ascender, sí, vas a ver de que va a haber un nuevo puesto para ti, etcétera. Y así nos tienen una y otra vez. El 7 de espadas es alguien que miente, es alguien que esconde, es alguien que engaña, ¿sí? Es una energía literalmente de baja vibración en todo el sentido de la palabra. ¿Esto se puede aplicar, digamos, a una situación romántica? Claro que sí, también. Es alguien que no es honesto o honesta con las emociones, con los sentimientos. Pero, Géminis, lo que siento aquí que está ocurriendo, sobre todo con la carta del colgado, que es tan bueno que haya salido esta carta junto con el 7 de espadas, porque, ¿qué quiere decir? Esta situación que te ha estado estancando, Géminis, que como dije, muy bien ha podido ser una persona, ¿sí? Un familiar que te da comentarios negativos constantemente, una amistad que siempre te hace críticas, etcétera. Sea quien sea, 7 de espadas es alguien que pretende estar de tu lado, pero juega en contra tuyo, ¿sí? Así que ten un poco de cuidado con esto, Géminis. Esto es un llamado, digamos, del universo para que te des cuenta quién es. Muy posiblemente, tal vez muchos de ustedes, Géminis, ya saben quién es esta persona. Si es que en caso tú sabes o estás completamente segura o seguro de que esa persona es así, es momento tal vez de alejarnos, ¿sí? Tienes libre albedrío, Géminis. El hecho de que alguien sea familiar, cercano, amistad de años, no quiere decir que no vayan a ser relaciones tóxicas. Puede ocurrir, ¿sí? Así que hay que tener un poco de cuidado también. Esta carta del 7 de espadas, no permitas que alguien sea ese obstáculo entre tú y tus sueños, entre tú y esta riqueza, entre tú y esa abundancia, entre tú y lo que de verdad deseas, Géminis. Este 7 de espadas, ten mucho cuidado, digamos, a quién cuentas tus planes, ¿sí? Y no lo hagas, mejor dicho, trata de no hacerlo, trata de no decirle a las personas qué es lo que estás planeando, etcétera. Y me parece, Géminis, estoy casi segura que eso ha salido antes en tu tirada, ¿sí? Me parece que ha sido una de las últimas, pero vamos a ver. Ah, la carta del colgado aquí nos está indicando algo muy bueno. El hecho de que tú te vas a dar cuenta. Por eso es que te decía, Géminis, muy posiblemente ya muchos se den cuenta, pero puede que también tú ya lo hayas notado. Estés como que juntando las piezas del rompecabezas para que finalmente te des cuenta. La carta del colgado es ver una situación desde una perspectiva diferente para poder tomar acción, una acción que cambie algo en nuestra vida. ¿Qué es lo que está oculto de ti? La energía de Piscis, por cierto, ahí también. ¿Qué es lo que está oculto de ti, Géminis? ¿Qué es lo que tú no ves? Muy bien. La carta que sale es el 9 de bastos, el último guerrero en pie. Como muy bien estábamos hablando de fuerza, resiliencia y la carta de la templanza. Géminis, el universo, por alguna u otra razón, me da mucho la energía como que quieren decirte, Géminis, mantente fuerte, mantente firme, no bajes los brazos, no en estos momentos, justo cuando un milagro está por aparecer. Sí. Yo sé que la situación es muy difícil, muchas veces te puedes llegar a estresar y los pensamientos negativos a veces nos llegan a consumir porque no, los temores llegan. Pero Géminis, este 9 de bastos es como si el universo se pusiera de pie y te diera un aplauso porque has pasado por tanto, pero has demostrado al mismo tiempo que puedes y has podido superar todas estas dificultades, todas estas situaciones. Y no solamente que has podido saltarlas o digamos, pasarlas, sino que finalmente has llegado a un momento en el que ya es hora de que un milagro para ti se vuelva realidad. La carta de la templanza, la energía del arcángel Miguel está presente aquí para ti, Géminis, la energía de Sagitario también, que nos habla de que tengas, digamos, yo sé que esta palabra no te gusta, Géminis, a nadie creo que le gusta, pero de cierta forma te dicen, ten paciencia, Géminis. Lo que tú quieres, lo que tú anhelas, está manifestándose. Estamos sacando este obstáculo de tu camino para que puedas tener acceso directo a esta energía, pero no es momento de rendirte ahora, ¿sí? No es momento de bajar los brazos, es momento de confiar, sobre todo porque esto está demasiado cerca. Es como si, de verdad, me da mucho la energía de como que te dijeran de que hay un milagro a punto de ocurrir, así que no bajes los brazos, Géminis. Vamos a ver qué es lo que viene para ti en octubre. ¿Cuál es la energía esta vez para ti, Géminis? ¿Qué es lo que viene
Muy bien. Durante el mes de octubre, la carta de la Reina de Copas, signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, y en la base se está quedando la carta del 7 de bastos. Aquí hay algo importante que llega para ti de forma emocional. Quiere decir, puede ser una persona, un compañero, una compañera de vida, ¿sí? Alguien que vaya a sanar tu corazón. Puede que simplemente, digamos, no necesariamente que ya se forje o se forme algo estable en octubre, no necesariamente lo veo de esa forma, Géminis, puede simplemente ser el hecho de que vayas a conocer a alguien, ¿sí? Voy a aclarar la carta de la Reina de Copas porque aquí me está dando mucho la energía de que vas a tener que proteger una relación que va a ser importante para ti, ¿sí? Tal vez de comentarios negativos, recuerda este 7 de espadas aquí. Han salido tres cartas, las tres se voltearon y las tres las voy a dejar porque obviamente están dándonos un mensaje muy claro. Géminis, tremenda sincronicidad que salga esto. Justamente estábamos hablando de alguien, ¿no?, que viene a sanar, digamos, tu alma. Sale la carta del As de Copas para confirmarnos este comienzo. El número 1111 puede ser un número que esté muy, que tú lo estés viendo, mejor dicho, Géminis, constantemente también. As de Copas, la carta de la fuerza, el arcano mayor número 8 que pertenece a Leo, y la carta de la muerte que nos habla de Escorpio, transformación, muerte y renacimiento. Puede muy bien, de verdad, se siente como que una energía de una relación que tú vas a tener que defender. Es una relación que viene a transformar tu vida, Géminis. Es una persona al menos que viene a transformar tu vida. Muy bien, 9 de Pentáculos. Siento que tu economía empieza a mejorar, ¿sí? No vas a ver un cambio drástico, increíble en este instante, no, sería mentirte. Pero sí está habiendo este crecimiento, sí está habiendo esta evolución. Y Géminis, mira hacia atrás, al pasado, a comienzos de año. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaba tu situación? ¿Sí? O incluso diciembre del año pasado. ¿Cómo te encontrabas? ¿Qué planes tenías? Y ahora, ¿hasta dónde te ha llevado la vida? Todas esas situaciones, todas esas bendiciones que el universo quiere darte, simplemente te las dan porque ya es hora de que llegue para ti. Acá hay una transformación muy grande. Nuevamente, es esta carta, ¿no?, de Géminis, sostente, no te rindas, no bajes los brazos, hay un milagro por manifestarse. Y como dije, aquí llega mucho la ayuda de alguien que tiene o va a sentir como que va a sentirse bien cuando conecta emocionalmente contigo. Géminis, puede que tal vez tú ni siquiera hayas pedido que esto ocurra, pero simplemente está por ocurrir. Vamos a ver qué es lo que tú estás por ver, ¿sí? ¿Qué es lo que tú estás por ver? ¿Qué es lo que estás por presenciar? Géminis, para Géminis, por favor, muy bien. Para Géminis, por favor, muy bien. Géminis, la carta del emperador. Aquí estaba la carta de la emperatriz y aquí está el emperador. Emperatriz, emperador. La carta del As de Copas, aquí incluso nos están hablando de una conexión espiritual muy bonita, muy importante. La carta del mago se manifiesta en tu vida. Qué bonito. Yo creo que esto va más a la energía de la temporada de Escorpio, ¿sí? Que va, digamos, a finales de octubre y hasta mediados de noviembre. Así que tal vez el signo de Escorpio vaya a ser importante para ti, pero recuerda que este signo particularmente está representando a la carta de la muerte, que salió aquí en octubre. Así que la temporada de Escorpio va a ser importante para ti, Géminis, pero ten muy en cuenta también que esta unión, emperatriz y emperador, es una unión divina. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, sea quien sea, ha llegado a tu vida por una razón, ¿sí? Pero en este caso no siento que vaya a ser una lección dolorosa, sino muy por el contrario, que vaya a ser una sensación como de alma gemela, alguien que viene a sanar tu alma. Géminis, solamente el tiempo sabrá si es que esto va a ser permanente y se queda, o tal vez es una lección para algo bueno e incluso, ¿no?, mucho más grande que puede estar apareciendo para ti. Estás manifestando muchísimas cosas, entre ellas abundancia, riqueza, prosperidad, tal vez. Pero Géminis, es momento que te pongas, o que te sientas, mejor dicho, orgulloso, orgulloso de todo lo que estás logrando hasta el momento. Todo lo que estás por lograr, incluso una unión espiritual con alguien. Pero vamos a ver por último el futuro inmediato. Muy bien. La carta del mundo, el arcano mayor número 21 que nos habla de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario también. Y la reina de Pentáculos. Signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio.
Géminis, me has dejado sin palabras. La carta del mundo literalmente nos está indicando un ciclo en nuestra vida que se cierra. Estamos hablando del futuro inmediato. Esto pasa en cualquier momento ya. Esta energía también nos habla de viajes. Tal vez estás por conseguir, digamos, llegar a la meta para poder juntar e irte de viaje. Tal vez ya finalmente estás a punto de comprar un ticket o empezar a hacer planes también para viajar el próximo año, etcétera. La carta del mundo te está hablando más que todo de una energía de comunicación, incluso buenas noticias también. Pero obviamente, si es que hay algo nuevo que se presenta, es porque no va a haber algo que también se está por terminar. La carta de la Reina de Pentáculos nos está hablando de una estabilidad única que se llega a manifestar finalmente en tu vida. Y estamos hablando, sí, Géminis, de una estabilidad económica. No te olvides de esta energía. Emperatriz, emperador, el As de Copas, incluso aquí también los voy a dejar ambos juntos, porque obviamente nos están hablando de una pareja, de una persona muy importante que llega a marcar tu vida de alguna u otra forma. Géminis, durante este mes de octubre hay algo grande que cambia. Estate listo, ¿sí? Porque estas situaciones o estas transformaciones, sobre todo con la energía de Escorpio, vienen así y nos caen como un baldazo de agua fría. Voy a sacar una carta de aquí para complementar la lectura. Este es un mensaje de tus guías para Géminis, por favor. Este es el oráculo de la sabiduría de Avalon. Muy bien. Géminis, el número 17 podría ser importante y esta carta dice siervo, orgullo y liderazgo. Justamente había salido el emperador por ahí, pero vamos a ver qué es lo que esta carta quiere decir. Muy bien, aquí está. Géminis, esta carta dice, cuando el siervo aparece en tu camino, te dice que te enorgullezcas de todo lo que haces. Géminis, acabábamos de hablar exactamente de eso. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Dice, sé el líder y mantén la cabeza alta, y los demás seguirán tu ejemplo. Hazte estas preguntas. ¿Estoy siguiendo mi camino más elevado? ¿Estoy actuando con integridad y haciendo las cosas lo mejor que puedo? ¿O me frena y me aparta de la vida la arrogancia o su reverso, la autoestima? Esta figura te pide que seas un líder, que seas proactivo, con las más elevadas intenciones y que te preguntes siempre cuál es el mayor bien para todos. Tanto la soberbia como su contrario resultan alienantes y constituyen formas de evitar la responsabilidad y la rendición de cuentas. El siervo te aleja de la dificultad de ambas posturas y te recuerda que, con cada paso que das, estás siempre al servicio de la divinidad. Puede que ya te encuentres en ese punto, en cuyo caso deberías sentirte orgulloso y feliz. Mira lo lejos que has llegado. Alégrate porque esta carta siempre te conduce a un lugar más elevado, con un paso seguro y firme hacia un camino más seguro, perdón, hacia un camino más seguro con las bendiciones. Esta parte al comienzo que dice, cuando el siervo aparece en tu camino, te dice que te enorgullezcas de todo lo que haces. Géminis, justamente habíamos dicho eso. El hecho de que tú vas a estar orgulloso u orgullosa, ¿no? Sobre todo viendo hacia atrás en el pasado. Y cuando vemos al pasado, hagámoslo de esa forma, simplemente para recordar lo bueno o las cosas que ya estamos dejando atrás y sentir orgullo de todo este trabajo interno, digamos, incluso que tú has estado haciendo. Justamente te había indicado que si Tauro era importante para ti, que veas la lectura, perdón, de ese signo. Y aquí sale Tauro con el número 2. El número 12 también puede ser importante. Para Géminis, dos cartas más, por favor. Muy bien, el número 9. Muy bien, salieron dos cartas. El número 5, el día martes con el número 3. Y en la base se queda Libra con el número 7 nuevamente. Muy bien, aquí han salido solamente tres signos. Signo de Géminis, signo de Escorpio. Justamente y signo de Libra. Y mira que Géminis, estamos en estos momentos en la temporada de Libra, pero ya terminando a finales, perdón, a fines, sí, casi de este mes de octubre, ya estamos entrando en la temporada de Escorpio también. Así que Géminis, puede que estos signos sean importantes. Estas letras igual, tómalos si es que resuena una persona, un lugar, etcétera. La letra T, S, X, letra C, B,
letra P, letra J, letra E y la letra I también. Puedes pausar el video si es que en caso deseas, Géminis, para que lo puedas ver con más detenimiento también, ¿sí? Así que, Géminis, simplemente que únicamente lo bueno de esta lectura se manifieste por completo para ti. Y si es que sientes que has conectado de alguna u otra manera con el mensaje, no te olvides, por favor, que el mejor apoyo, el mejor regalo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video. Y si es que en caso deseas, también un pequeño comentario en la cajita de abajo. Pero no te olvides de suscribirte al canal. Activa también la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos. Así que Géminis, simplemente agradecerte de todo corazón. Muchísimas gracias por tu cariño, tu confianza, tu compañía, tus lindos comentarios. Muchas, muchas gracias de verdad. Un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos, Géminis, muy pronto.